Daremos un ejemplo científico que puede mostrarnos perfectamente bien la importancia del conocimiento de los conceptos que engloban a la metaciencia médica. Cuando se daña un tejido, sabemos por consecuencia que se daña un grupo de células y esto produce una reacción que conocemos como cascada proinflamatoria, a través de la cual se liberan diferentes enzimas, como por ejemplo la ciclooxigenasa, que puede generar que haya producción y liberación de mediadores químicos proinflamatorios como las prostaglandinas, la citocina, los leucotrienos, el factor de necrosis tumoral, por mencionar algunos de ellos. Y estos actúan como factores quimiotácticos y atraen al lugar del daño tisular células especializadas para ya sea reparar el daño o incluso también para poder combatir o fagocitar a algún agente extraño en ese sitio en específico. Y una vez que estas células llegan y hacen su trabajo, se produce dentro de ellas un fenómeno conocido como explosión respiratoria del macrófago celular, en este caso específicamente. Y a través de esta reacción, cada átomo de oxígeno O2 utilizado para desempeñar esa tarea específicamente, sufre una desestabilización en su órbita atómica 7. En donde se encuentran apareados o enlazados un par de electrones. Y al llevarse a cabo este fenómeno de desestabilización, la molécula de oxígeno sufre entonces una ruptura en ese enlace atómico, perdiendo un electrón y propiciando entonces un desapareamiento de ambos electrones, transformando esa molécula de oxígeno ahora en una molécula reactiva de oxígeno, O-2, conocida como radical superóxido, el cual sabemos perfectamente bien es una sustancia extremadamente ácida que si bien puede ayudar a combatir y a desintegrar partículas extrañas, en caso de salirse de control, genera un caos atómico celular dañino para el propio organismo. Y si este desequilibrio homeostático llegara a volverse crónico, puede generar también una inflamación crónica que conduzca al origen de una enfermedad o incluso a un envejecimiento prematuro de esos tejidos. Y todo este caos fue, y considérenlo de verdad, debido simplemente a una ruptura de enlaces moleculares. Y este desajuste también, por lo tanto, a que hubiera un desequilibrio en las unidades atómicas, con sus correspondientes variaciones en sus frecuencias vibriónicas o vibracionales del átomo. Desde hace años y con mucha fuerza en la actualidad, la metaciencia médica está poniendo especial énfasis en este tipo de conocimiento, buscando nuevas formas de combatir y de revertir ciertas enfermedades, así como también de prolongar la vida del ser humano e incluso diseñar y generar nuevas moléculas, productos, tejidos y diferentes elementos utilizando la reingeniería atómica de la cual acabamos de hablar.